¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino. De manera cariñosa y respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada de esta noche tiene ojitos dormilones. Durante su niñez causó inquietud y bajas calificaciones a uno que otro chiquillo que estuvo enamorado de ella. Con el tiempo, la niña mugrosita se convirtió en una adolescente que quiso dejar atrás el legado de dos grandes. Pero el talento heredado de Irma y Pepe se impuso y apuntaló una carrera que hasta hoy la mantiene sobre los escenarios como una de las actrices con más larga trayectoria. Aunque en algún momento de su vida se sintió atrapada por los altos estándares que se esperaban de ella, ha aprendido a valorar su propio talento y a viajar siempre al norte del corazón. Hoy viene a platicarnos de todo lo que esconde bajo el alma y una que otra historia brava y breve de cama. Está sentada frente a mí, la de la mochila azul. María Rebeca, buenas noches, bienvenida al Minuto que Cambió Mi Destino. Qué hermoso, Gustavo Adolfo, qué bonita entrada, qué bonita presentación. Sabes que te quiero de toda la vida. Te estimo y te tengo un gran cariño y estoy contenta de estar aquí, emocionada, nerviosa. Es tu casa. Gracias, hermoso. ¿Empezamos por el principio? Empecemos por 1970. Ahí mero fue 9 de marzo. Platícanos de quién eres hija. Primero, ¿cómo te llamas? Porque no eres María Rebeca Alonso, eres María Rebeca ¿qué? Soy María Rebeca Cepeda Lozano. Soy hija de dos seres hermosos, trabajadores, creativos. Mi madre, una mujer hermosa. Irma Lozano. Irma Lozano. Mi padre, un ser sensacional, maravilloso, José Alonso. Una combinación bastante extraña, ¿no? Todo el mundo me pregunta que cómo es posible con la dulzura de mi mamá, con la ternura de mi mamá, cómo se fue a enamorar. Y lo arrebatado de Pepe, ¿no? Claro, la rebeldía de Pepe, la sexualidad de Pepe, esa energía. Y yo creo que precisamente por eso, por los opuestos, se atrajeron e indudablemente se enamoraron perdidamente el uno del otro. Pero... Oye, María Rebeca, ¿tú conoces la historia de Irma y Pepe Alonso, de doña Irma Lozano y don José Alonso? Sería preciosa que nos la contaras, ¿te la sabes? Pues mira, se la acabo de preguntar a mi papá, porque había muchas versiones. Y entonces él me dice que él la vio en una revista. Ya los dos ya eran actores profesionales, los dos tenían una carrera que iba despuntando bastante bien. Y él la ve en una revista y se enamora perdidamente en la revista de ella. Y entonces hace todo lo posible para que por medio de los amigos y el medio los presenten. Y en ese momento, no recuerdo quién fue, se logra el encuentro. Pepe ya sabía a lo que iba. Mi mamá era mucho más inocente. Más inocente. Pepe era mucho más diablito. Claro. Y la enamoró más profundamente. Más canijillo el Pepe. Coquetón nos salió, sí, sí, ¿no? Sí, pues bueno, sí, a la fecha. Digo, ya llegaremos ahí, ¿no? Pero así es, Pepe fue sobre sus huesitos y lo logró. Y ya luego, pues, le rompió su corazoncito también, ¿verdad? Pero... ¿Se casaron ellos? Se casan cuando yo nazco. Ajá. Ellos pasan 6 años de novios, luego nazco yo. ¿Viven juntos? Sí, 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 vivieron juntos un rato. Ya luego te platicaré anécdotas de mi papá que se subía por la ventana a ver si mi mamá no lo engañaba con alguien. Entonces se le salía ahí por la ventana y la loza no. ¡Ah! Vivieron juntos, nazco yo y Pepe decide que él quiere tener otro tipo de vida, ¿no? Quiere, se hace responsable como papá, pero no está todo el tiempo, ¿sabes? Realmente la que se ocupó, la que me educó, la que estuvo fue mi madre. Sin embargo, Pepe tampoco fue un padre ausente, siempre estuvo ahí a su manera. A ver, pero es que ¿cuál es a su manera? Ahora, a la luz del tiempo y la distancia, creo que tampoco se vale juzgar, pero sí se vale quizá decir... Pues era mi amigo más que mi papá. Pues sí, sí, sí. Creo que la relación con mi papá empezó como amistad, ¿sabes?
Y los dos nos encargamos de irla construyendo. Mi madre tuvo la certeza de no hablarme nunca mal de Pepe. Y mira que pudo haberme dicho algunas cosas, ¿no? Me supongo yo. Pero Irma siempre fue muy prudente con eso. Entonces me dejó que yo hiciera una relación con mi padre. Como él siempre estuvo también, no es que desapareció. Yo sabía quién era mi papá, lo veía en la tele, lo iba a ver al teatro desde muy chiquita, porque yo crecí en los teatros, iba a ver a mis papás. Y O sea, forzoso y por default tenías que ser actriz. Yo creo que sí, porque para mí ha sido un estilo de vida. ¿No? Realmente no... Sí es una carrera, por supuesto, pero es una carrera que ha ido... Nací en esto. Lo primero que hice, lo hice a los 4 o 5 años, más o menos. Entonces, ¿qué fue? Fue un comercial con mi mamá de unas sopas instantáneas que había en aquel momento. Y entonces contrataron a mi mamá y necesitaban a una niña también. Y mi mamá me dijo que si yo quería, yo le dije que sí. Llegamos a hacer el comercial, me acuerdo que estábamos en el camerino, me estaba yo terminando de vestir, un trajecito azul con un conejito. Y en ese momento volteé con mi mamá y le dije, ya no quiero. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Mi mamá, bueno, Blanca, María Rebeca. Pero sí, ya firmamos contrato. Ataque escénico te dio. Ataque escénico. Pánico escénico. Pánico total. No sé, no me acuerdo qué fue, cuáles fueron las palabras o cómo fue que mi mamá me dio la confianza. Que el paso siguiente ya estaba yo grabando el comercial. Y luego ya no me quería ir. Yo ya quería hacer más y más y más. Entonces ahí ya empecé yo como a sentir el gusanito, ya con la conciencia de que eso que había hecho, algo me había movido que me gustaba. 4 o 5 años de edad. Después de eso entras a la primaria, supongo, uh-huh. kinder, primaria, uh-huh. y pasan dos fenómenos. Cuando un niño sale en la tele, es un niño, ¡ay, va la de la tele! O te bulean, uh-huh. te dan carrilla, pues porque los chamacos son envidiosones. ¿A ti qué te pasó? ¿Cuál fue tu experiencia? Trataba de no ser diferente a mis compañeros, precisamente por lo mismo. Entonces, yo me hice una personalidad como... En lugar de ser estrafalaria o de llegar o llamar la atención o ser la líder del grupo, era yo más bien calladita. Era traviesa y sí, simpaticona, ¿no? Pero no quería yo llamar la atención de más. ¿En qué escuela ibas? Estuve en el Benjamín Franklin. Uy, estuve en muchísimas, pero el Benjamín Franklin, el Lan Sullivan. ¿Y por qué estuviste en varias? La neta, ya a la luz del tiempo. O sea, por traviesa, mal estudiante, se cambiaban de casa, ¿qué onda? No, pero creo que primero en la primaria cerraron la primaria. Luego nos fuimos a otra y también la cerraron. Y luego ya me fui al Benjamín Franklin y en tercero de primaria, para pasar a tercero de primaria, me fui a ser la niña de la mochila azul. Y en la escuela me habían prometido que yo iba a poder regresar a hacer un examen y quedarme con mi mismo grupo. Pero, oh sorpresa, regreso a hacer la película, la promesa que me habían hecho no fue real. Me reprueban un año y me acuerdo que yo... Ya una vez que yo sabía que iba a cursar otra vez el año, volteaba yo al salón a ver a los que me correspondían y decía, ya no voy a estar con ellos, ya cambió, me voy a tener que echar otro año. Pero valió la pena porque lo que vengo de hacer me encantó. Oye, la de la mochila azul, Pedrito Fernández, María Rebeca, es uno de los minutos que cambian tu destino definitivamente. Con esa historia regresamos. La presencia estelar de María Rebeca, 1979, con 9 años de edad, tú, llega el gran casting de la Mochila Azul, producida por los hermanos, los primos Galindo, ¿no? Sí, 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 Rubén Galindo la dirige y la produce Pedro Galindo. Ok. Papás, ¿no? Ok. ¿Y cómo llega eso a tu vida? Que, le hablaron a mi mamá. Gran trancazo eso. Sí, yo no me di cuenta hasta muchísimos años después. Porque además el fenómeno también sucedió mucho en Venezuela, en Puerto Rico y en México. Yo no sé por qué yo no me di cuenta del fenómeno. No sé si mi mamá me cuidaba bastante bien y tenía como muy bien equilibrada mi vida en la escuela, mi vida de niña y mi vida como actriz. ¿No? No fue que en ese momento de ahí me llevaran entrevistas.
fue como ir siguiendo en la vida. Uh-huh. Y en un momento dado volteé y dije, ah, caray, qué fenómeno lo de la mochila azul. Pues, ¿no? En España, en muchos lugares y hasta la fecha que la gente me sigue diciendo la niña de la mochila azul. Oye, pero ¿cómo ocultar un éxito popular? Digo, no había redes sociales, que era una gran ventaja en aquel entonces, que no había la inmediatez de darte cuenta, que tampoco había programas de chismes en la uh-huh. televisión, y era más tipo noticieros uh-huh. O programas de entretenimiento nocturno. Pero finalmente, los niños son niños y los niños... ¡Mamá, la del cine, la de la mochila azul, la de los ojitos! ¿No? Pues sí, se fue dando. Y yo me fui dando cuenta con el tiempo. Claro, además, cuando sucede el fenómeno de la niña de la mochila azul, yo seguía trabajando. Yo estaba en foros. Todo lo que sucedió, Pedro y yo seguíamos haciendo películas. Entonces... Es que siguieron haciendo varias, ¿no? ¿Cuántas sí. hacían Pedrito y tú? Pues a quien le mando un saludo a Pedrito sí, Fernández. Sí, besos siempre, se le quiere mucho. Yo creo que hicimos como unas 5 o 6, La Mochila Azul, La 2, La Mugrosita, El Oreja Rajada, otra por ahí se me está olvidando, y luego Pánico en la Montaña. Fueron como 5 o 6. Entonces fue un trabajo intenso, intenso. Nos estábamos en Bronzeville durante meses. Pedro luego se iba a hacer algún palenque o algo. Yo regresaba a ver a mi mamá y luego nos regresaban a Bronzeville y a trabajar. Entonces realmente creo que estábamos trabajando. No he dejado de trabajar, bendito Dios, desde que tengo 6 años. Entonces, en ese momento no tenía ni la conciencia de lo que estaba haciendo el fenómeno de la mochila Oye, azul. Obviamente para los medios de comunicación siempre es muy atractivo que la pareja protagónica de una telenovela, de una película, de una obra, de lo que sea, pues ande. ¿No se dio entre ustedes? ¿O sí se dio? Pues mira, estábamos muy chiquitos, entonces al principio íbamos como... no nerviosos, pero sí con la conciencia de saber que íbamos a trabajar y que teníamos que estar a la altura de todos los adultos. Entonces no teníamos... más bien hicimos como equipo. Nos cuidábamos mucho. Me acuerdo en la última escena de La Mochila Azul, donde Pedro sale cantando la canción y sale llorando terriblemente ahí en el puente. No podía llorar en la escena y no podía llorar. Y entonces Rubén Galindo se acercó y le empezó a decir una sarta de cosas, ¿no? Y entonces empezó ahí Pedro a llorar. ¿Pero qué le dijo? No me acuerdo, que le decía que si no era actor, que si que para qué había estado ahí, que todo el trabajo que habíamos hecho no había valido la pena. Y entonces lo empezó a poner sensible. Pero yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Yo siempre tuve mucha facilidad para llorar. No sé si porque siempre vi a mis papás actuando. Entonces tenía yo como una idea de lo que se requería. Yo me acuerdo que yo para esa escena, para concentrarme, pensé que habían atropellado a mi perrito, ¿no? Tenía claro. Yo 9 años. Es que una de las técnicas de actuación, yo no tengo idea, nunca he tomado una clase de actuación ni nada, es mentalmente es irte a escenas dolorosas, ¿no? Sí, es una de las formas. A mí me funciona, es la vivencial. A mí me funciona buscar recuerdos y traerlos para llevarlos a la escena. Para mí ha sido una terapia. Me di cuenta mucho después con la muerte de mi madre y lo que sucedió con eso en el trabajo, ¿no? Entonces yo... ¿Te potencializó como actriz o qué? Al rato lo hablaremos. Ahorita lo... Al rato lo hablaremos. Pero... ¿y en las películas de La Mochila Azul 1, 2, 3, 4, 5, 68 y demás, La Mugrosita 1, 2, 3, y La Mugrosita se bañó, y todas las que hicieron, ¿se besaban Pedrito y tú? No, en las películas no, estábamos muy chiquitos. ¿Y en la vida real? Creo que alguna vez nos dimos un beso. Es bien probable que sí, alguna vez nos hayamos dado un beso ya más adultos, pero no se siguió como una relación, ¿sabes? Oye, ¿y tu primer novio a qué edad fue? Con esa historia, regreso María Rebeca y es el minuto que cambió mi destino. ¿Noviera desde chavita? Sí, de chavita era muy noviera.
me acuerdo, Felipe Baquedano fue mi primer novio. Y creo que fue en el kinder, o sea, todavía no estábamos en primaria, pues. Ajá. Y entonces, era una amiga, fíjate cómo me acuerdo todavía, Irma se llamaba mi amiga, y yo. Y entonces nos gustaba Felipe. Hicimos un concurso. La que aguantara más un pellizco se iba a quedar con Felipe. ¿Y ganaste? ¡No! Yo le di el pellizco, quitó el brazo y dijo... Ah, primero ella me dio el pellizco y yo aguanté, mira, Gustavo, aguanté, porque eso sí, soy recia de vida, ¿no? Y aguanté con la lagrimita hasta que ella se cansó de pellizcar y dije, ahora voy yo, ¿no? Y entonces le agarré el brazo y la pellizqué y a los 3 segundos me dijo, ¡ya, ya gané! ¿Pero yo, por qué ganó? Esa es la pregunta. Y yo, sonsa, me quedé... Ah, sabía que me estaba haciendo trampa, sabía... Y no me defendí, no dije nada. Y se quedó con el novio, ¿no? Con el que me gustaba. Pero cómo da vueltas la vida. ¿Por qué? Porque no mucho después la dejó y vino conmigo. El chamaco este. Teníamos como 5 años. ¿Qué edad tenías tú, José Alonso e Irma Lozano, tus jefes, tus papás, se casan cuando naces tú? Uh-huh. ¿Y cuántos años después se divorcian? Al año. O sea, ¿tú nunca los viste juntos? ¿No los recuerdas juntos? No. Para mí, yo creo que eso fue una gran ventaja. Porque no los vi pelear. No vi escenas complicadas o difíciles. Sabía quién era mi papá. Sabía que estaba en su casa. Sabía quién era mi mamá. Estaba yo con ella. Sabía que entre ellos había habido mucho amor. Pero... ya había sido imposible. Ya no había manera de reconciliarse. Entonces, para mí fue muy normal crecer con papás separados, cosa que no era... No era tan común no en era aquel tan entonces, común. ¿No? Sí, en la escuela era yo... También ese era otro punto como de diferencia en mí, ¿no? Yo sí era hija de padres divorciados. Lo que me salvaba es que, claro, era Irma Lozano y José Alonso. Entonces, todo el mundo era como, ¡ay, tus papás! ¿No? No era como, ¡ay, están divorciados! Entonces, eso ayudó. Y a mí me ayudó mucho verlos bien a cada uno por su lado. ¿Irma Lozano se vuelve a casar? No se casa, pero sí tiene una relación con el padre de mi hermano, con Omar. Fueron 6 años en los que estuvieron juntos. Y también pues Omar salió rebeldillo y coquetón, ¿no? Oye, qué mala suerte. Ya sé, mamacita hermosa. De las Lozano, de mi querida Irma Lozano. Ya sé, ya luego nos hacía bromas antes de morir. Decía, perdón por los papás que les di. Oye, y también le puso el cuerno esa señora a tu mamá. Sí, pues sí. En algún momento, y mi mamá... se dio cuenta, claro, no tengo la historia tan clarita porque estaba yo muy chava y tampoco me metía yo mucho, ¿no? Pero en mi corto entender, sabía que que la relación ya no estaba funcionando y que se iban a separar. Y efectivamente, un día Omar desapareció de casa y nunca más volvió. Oye, ¿y José Alonso se vuelve a casar? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez más. José Alonso sí se casa por firma y todo, que se casa con Perla, que es la mamá de mis 2 hermanos pequeños. Que eso le dio una rejuvenecida a José Alonso, sus hijos, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que tuvo la oportunidad también de vivir una etapa de ser papá mucho más cercana con sus hijos. La verdad es que sí puedo decir que Pepe ha sido muy buen padre con mis hermanos. Conmigo aprendió, ¿no? La regó en algunas cosas, en otras no, pero siempre dio su mejor. ¿A qué la regó? Creo que algunas veces, por ejemplo, ciertas cosas que me lastimaban eran como, por ejemplo, que me decía, voy a verte mañana, y mañana llegaba dentro de un mes, ¿no? Y eso siempre como que apachurraba un poco el corazón, ¿no? Cuando a un niño le dicen algo, le prometen algo, hay que cumplírselo. Porque los niños... son muy claritos con sus promesas y no se les olvidan, ¿no? Entonces, sí me afectaba un poco que de pronto me dijera que iba a ir y que por una situación u otra no llegara, ¿no? Creo que esas fueron como las cosas en donde como que sí estaba gacho, ¿no? ¿Cómo no? Definitivamente dejar a un niño esperando
es muy dolorosa. Sí, sí, sí. Oye, ¿y a qué edad tendrías tú cuando se te metió la onda del heavy metal? ¿Con esto vuelvo? ¿Ustedes se imaginan, señoras y señores, a María Rebeca? ¡Queremos rock! A la juventud no se le... reprime. Se le orienta. Se le orienta, arriba. Sí. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Ay, pues, fue muy curioso mi encuentro con el heavy metal y con el rock pesado. Tenía... ¿No tienes tipo? Ya sé, pero me encanta, y me encanta Metallica, y me encanta Pantera, y me encantan... En fin, ¿sabes qué fue lo que descubrí? Cuando escuché a Metallica por primera vez, me di cuenta que era válido sentir tanto coraje y estar enojada, y que podía expresarlo y que no había problema. Sí, como te decía anteriormente, esta onda del enojo siempre me ha costado, ¿no? Como enojarme... ¿Y por qué estabas enojada? Pues yo creo que por cuestiones de juventud. ¿De inseguridad? ¿No? Súper insegura. Súper insegura. Y con una autoestima bastante baja. Ahora me doy cuenta. No lo sabía hasta que lo tuve que trabajar. ¿Y entonces te encuentras un desfogue a través del rock? Del rock. Y me doy cuenta que además me gusta mucho la música. Me empiezo a estudiar guitarra. No la toco, pero le di ahí algunos pininos. La cantada, que siempre me dio terror, porque de chavita me llevaron a cantar a Venezuela, a un estadio enorme. ¿Con la de la mochila azul? Sí, caray, pero mira, salió primero Pedro Fernández a cantar, pues canto divino, Pedro. Canta muy bonito, Pedrito. Divino, ¿no? Desde chavito. Perdón, es que para mí el señor Pedro Fernández es Pedrito. Pedrito. O sea, yo no me puedo decir para Pedro. Para mí es Martín. Claro, ¿no? se llama, su nombre verdadero es Martín. Para mí siempre ha sido Martín. Sale Pedro a cantar, salen los Menudo, que todavía ni siquiera venían a México, estábamos en Venezuela. Claridad. Llega ya y que la moto y no sé qué. ¿Y la niña qué hace? Pues, no, la niña es actriz. Ah, pues que salga a cantar también. Y entonces me acuerdo perfecto que salía un templete así enorme en Venezuela, vi un estadio lleno. Me aterré, empecé a hablar, quise hacer un chiste, no entró el chiste, ¿no? No, es que aparte es distinto el humor del venezolano al del mexicano. Y tenía 9 años, tenía 9, 10 años, ¿sabes? Mi abuela, que me acompañaba hermosa, pues hizo lo mejor que podía. Ella iba a cuidarme, pero ella no... ¿Cómo se llama tu abuelita? Susana. Susana, que es la que llevó tu carrera, ¿no? Porque Irma estaba trabajando. Sí. Sí, sí. Y además mi mamá siempre me lo dijo, no quiero estar pegada a ti, no quiero que vayan a pensar que yo soy la que te estoy obligando a trabajar. Si tú quieres trabajar, tu abuela te acompaña. Tú te haces responsable de ti, tu abuela nada más va a estar ahí echando ojo. Pero tú estudias tus textos, tú... Oye, te levantas. ¿Qué pasó con ese dinero? Con todo el dinero que levantaste, trabajando desde los 4 años, la mochila azul 1, 2, 3, 4, regresan la... ¿Qué pasó? Todas las mochilas azules regresan, la mugrosita 27, todas las películas que hiciste. La mugrosita se baña, la mugrosita se pone perfume. Sí, o sea, todo lo que trabajaste, ¿dónde está ese dinero? Mira, tengo algunos recuerdos por ahí. Cuando yo estaba en Bronzeville, yo podía comprar lo que yo quisiera, mi dinero era mío. Entonces, ¿por qué en Bronzeville? ¿Ahí hacían las películas? Sí, allá nos llevaban los Galindo a hacer. Ellos tenían un rancho allá y yo me imagino que les salía como más económico, más barato filmar allá. Entonces nos llevaban a todos para allá. Y hacíamos 2 o 3 películas en cada viaje. Yo regresaba de allá con bolsas de dulces para mis amigos, con toda la colección de la Barbie. Tenía yo el caballo, el coche, la casa, el Ken. Me compré mi estéreo, me acuerdo perfecto. Bueno, la marca no la puedo... Pero un estéreo así de esos grandotes de los discos. Jensen. No, Fisher. Fisher. Y me acuerdo que ahí en Bronzeville ponía yo los discos. Fíjate los discos que yo oía a esa edad. El Puma y Camilo Sesto. Esos eran... A ver, era lo del momento. No estaba yo tan José mal. José Luis, ¿no? Rodríguez, el Puma, y Camilo Blanes, Camilo Sesto.
de 33 revoluciones, ¡oh, mamá! Y aparte los sencillos de a 45. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas sí, de claro, eso? Le ponías así para que diera la vuelta. Que, un cuadrito ahí, o una bolita, para, porque si no se... Y ahora oye, no puedo hacerle así al iPad. Oye, ¿y qué tal? No decían, si lo echas en reversa los discos, traen mensajes diabólicos. Diabólicos, claro. No traen... No, pues hasta yo parezco diabólica. Oye, o sea, pero nadie se clavó tu lana. No. No, yo ahí sí, mi mamá siempre fue muy respetuosa con eso. Yo pagué algunas cosas de la escuela, porque además yo también quería, porque yo veía a mi mamá. Mi mamá trabajaba todo el día, ¿no? Mi mamá se iba a hacer telenovela en la mañana, luego se iba a hacer teatro y luego terminaba cantando en el Santa Cecilia. Luego se iba a dormir a Televisa. La Plaza Santa Cecilia en Garibaldi. Ahí también crecí. Yo tuve la fortuna de crecer en lugares mágicos, los teatros, el Santa Cecilia, el Blanquita, alguna vez fui a las caravanas Corona, donde estaba el santo, iba el santo, me acuerdo, que en una ocasión, mi mamá le gustaba mucho leer. Entonces veníamos en el camión y mi mamá venía leyendo con la lucecita. Pero no la historia del santo. ¿Eh? No, mi mamá leía otras cosas. Fíjate, mi mamá leía desde... El Hobbit ya lo leía mi mamá en aquel tiempo y mira la película que se hizo ahora. Claro, claro. En fin, y entonces nada más se oía una vocecita por ahí y le decía, Irmita, fueras tan amable de apagar la lucecita porque ya me voy a quitar la máscara, mijita. El santo. El santo. Sí, señor. Oye, ¿cómo ¿y lo llegas a ver sin máscara? Nunca. Di la verdad. No lo vi sin máscara. Pero sí lo vi en vivo a él, sí era impactante, ¿no? ¿Cómo no? Oye, tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Regreso con María Rebeca. Hay varios eventos todavía, minutos que cambian su destino. Un cáncer de boca. De boca. Le arranca a su mamá. Se casa María Rebeca, se divorcia. ¿Y qué pasa con una mujer de 50 años, divorciada, y que le hace falta una madre? Regresa don María Rebeca. María Rebeca, te entiendo tanto con el fallecimiento de tu mamá, porque mi papá también muere de cáncer. Mi papá muere de cáncer y es dolorosísimo ver cómo la gente, cómo esa llama se va apagando, a veces rápido, a veces lento. Y a veces uno decía que fue muy rápido para que la gente no sufriera. ¿Cuál es la historia del cáncer de Irma Lozano? Todo comienza con una llamada que me hace mi mamá diciéndome que le había salido una bolita, ¿no? Aquí en... ¿En la mejilla? Por dentro, sí, por dentro. Bueno, ella pensó que era como algo de la muela, alguna cosa de la muela, pues, ¿no? Entonces se fue, me dijo, traigo una bolita ahí que está muy rara, me anda molestando, debe ser un absceso, era lo que decía. Voy a ir al dentista, perfecto. Y va al dentista y ahí la dentista le dice, oye Irma, hay algo aquí que no... No me gusta. Que no me gusta, ¿no? Esto ya no es mi área. Y la empieza a recomendar con otros doctores. Y además se cruza en ese momento Semana Santa y muchos doctores no están, claro. En fin, ya sabes cómo es. A nosotros ni por aquí nos cruzó porque en la familia nunca había habido nadie con cáncer, ¿sabes? Entonces no nos pasó por la mente jamás que fuera eso. Y pasa Semana Santa, etcétera, y llega la segunda llamada. Y yo ya sé que mi mamá ya estuvo viendo doctores y me dice, María Rebeca, acabo de estar con el doctor y quiere hablar contigo y con tu hermano. Uf. Y en ese momento yo ya sabía. ¿Supiste que era cáncer? Pues no supe que era cáncer, pero sabía que no estaba bien. Si el doctor quería hablar con nosotros, algo no estaba absolutamente claro, por supuesto. Bien, ¿no? De hecho, sabía. No lo tenía consciente, pero ahora que lo veo para atrás, en ese momento creo que fue el primer momento en el que empecé a despedirme, ¿sabes? Hubo algo en mí que hizo clic y dije, parteaguas. ¿Cuánto duró Irma? Seis meses.
6 meses. Ahora, también hay que darle gracias a Dios que ha durado 6 meses, sí, lo que Dios permitió, sí, que viviera, porque luego pueden durar 10 años y pueden ser 10 años de agonía. Sí. 10 sí. años de agonía para el enfermo y para la familia para la del familia. Enfermo también. Es muy difícil. Yo, lo primero que le agradecí a Dios es que me la haya prestado tanto tiempo. Me la prestó 43 años, ¿sabes? O sea, chulada. Hay niños que nacen, en fin. A mí me la prestó 43 años. Por eso, afortunadísima y agradecidísima. Oye, pero seguramente cambia cómo te veías tú cuando te invita a Playboy a posar sin ropa. Esa es otra. La compré. ¿Y qué tal? La compré. Está bonita. Oh, y ahora estoy mejor. Estás más delgada ahora. Sí, estoy más torneadita, más tonada, ¿no? O sea, hay que volver a hacerla. Ya, creo que ya no existe. Creo que ya no. Ya, y ahora te metes en el internet y ves lo que quieras. Entonces, no creo todo que... Todo el mundo encuerado ahí. Todo el mundo se encuera ya. Pero bueno, para mí... Oye, pero eso te ayudó. Sí, sin duda. Para mí... Fue un trabajo, ahí arranca el primer trabajo de autoestima, porque en cuanto yo recibo la llamada de mi representante que me dice que Playboy me está buscando, lo primero que pensé fue, ¿y por qué a mí? ¿Y yo qué? ¿No? ¿Y como para qué? Pues que si quieres hacer portada y quieres hacer fotos, ¿yo? ¿De veras? Bueno, pues déjame pensarlo. Hablé con mi mamá y le dije, mamita, me están ofreciendo Playboy. Y mi madre me dijo, hermosa, me dijo, hazlo, estás hermosa, hazlo ahorita. Es cuando, si tú quieres y te van a pagar bien, estás divina, hazlo. Hablé con Pepe y le dije, pa, me están hablando para Playboy. ¿Cuánto te van a pagar, mijita? Saludos, José Alonso, te quiero. Pepe hermoso. No, pues tanto, no, sí, hazla, mijita, sí, sí, hazla. Hablé con mi hermano, ¿no? Que también... O sea, te pagaron bien. Sí, qué bueno, sí, qué bueno, la verdad es que sí, yo quedé contenta con lo que me pagaron. Mi hermano primero no quería, luego le dije cuánto me iban a pagar. Qué bueno, porque es ganar-ganar, ¿no? La revista va a ganar vendiendo ejemplares, entonces uno que gane también. Yo creo, ¿no?, que ellos ganaron un poco más que yo, me ¿no? Claro, porque también hubo ahí algunas cositas medio raras, pero yo tampoco me iba a meter a averiguar ni a hacer broncas ni cosas. Yo me quedé a gusto con el trato que tuvimos. Y para mí la ganancia fue... ¿Y dónde tomaron esas fotos? Esas... Ah, pues las hicimos aquí, claro. En el centro de la ciudad nos subimos a una azotea hermosa donde se veía atrás la catedral. Yo trepada, encuerada, imagínese usted. Toda encueradita ahí con mis alas trepándome a la azotea, ¿no? Me quito la bata, me pongo las alas, no sé qué, volteo y están todos los albañiles del edificio de al lado. Bueno, ya me vieron, ya. Ok, ahora voy a trabajar, ¿eh? Pónganse ustedes también a trabajar. Y ya, bueno, pues me saqué los quiero fotos, ver clavando. No, perdón, no, no, o sea, no. Haciendo sus cosas de albañilería, pues. Exacto, sí, todos con la pala y la mezcla, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, me sentí muy bien, me gustó. Me preparé mucho, porque como no me sentía segura... Dieta, ejercicio, bla, bla, sí, bla, empecé bla, a comer, fíjate, es que cuando soy como muy... Obsesiva. O sí o no, ajá. Puro arroz y atún. Arroz y atún, eso era lo que comí, y lechuga. Y bajaste de peso durísimo. Bajé de peso, hice ejercicio y... Te compactaste, pues. Sí, y yo no sé si bajé tantísimo o me sentí nada más segura por lo que estaba haciendo. Cuando vi las fotos, ahí fue donde dije, ah, ¿esta soy yo? ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! Pues no estoy tan mal como yo pensaba. De hecho, hasta estoy re bien, ¿no? Sí, tengo lo mío. Y ahí empezó también un trabajo de sentirme un poquito más, ¿no? Que no sé si tenga que ver con lo de la escuela, que como en la escuela yo no quería que lucir más, me hacía chiquita. Sí, lo que pasa es que cuando traes una luz y hay un estándar de los chavos, no quieres salir más, no vaya a ser que al clavo que salga le peguen,
Sí, no, sí. No, te entiendo. Esa fue mi defensa, ¿no? Pero ya con lo de Playboy, cuando yo veo las fotos, cuando veo el éxito que tiene la revista, me acuerdo el día que hicimos la firma, era una cola impresionante que le daba la vuelta hacia la cuadra y llegó una señora con la revista y me dijo, María Rebeca, ¿me la firmas para mi marido? Me dio tanto gusto. Porque, y yo, señora, sí, claro, ¿no? Pues muchas gracias, aquí tiene. Pero me dio mucho gusto el no haber agredido, ¿sabes? Y no dejar de ser la niña que todos quieren y que recuerdan con cariño. Pero ya esa niña ya no es. Ya creció. Ya creció y ya tiene otras cosas. Pero las mismas cosas, pero más grandes. Pero más grandes, sí, algunas más grandes, otras menos, ¿no? Otras se acomodan mejor. Claro. Oye, qué bueno que lo hiciste, sobre todo por los hechos personales, ¿no? Uh-huh. Que tenemos todos y cada uno de nosotros. María Rebeca, después de aquella primera despedida mental que tienes tú con Irma Lozano, cuando te enfrentas a saber que tiene cáncer, empieza un proceso en el que todo mundo opina y todo mundo ve con el brujo, no ve con imanes, vete con un yerbero, que no hagas caso, que si la quimioterapia, que si la radioterapia, que si... Entonces llega un mundanal de opiniones sobre la salud de tu mamá. ¿Cuál fue tu proceso en ese caso? Yo me acuerdo que un día estaba sentada en la computadora precisamente buscando cosas de cáncer, ¿no? Alimentación alterna, etcétera. Que tampoco es bueno, porque para eso hay oncólogos. No Google, Google no es oncólogo. Ya sé, no, ya ahora sé. Ahora lo sabemos, pero ya nos pasó. Pero es que Google uno no busca es oncólogo. Y al rato ya te duele todo y ya no te crees que tienes lo que está ahí, o sea, no es la manera. Sin embargo, yo estaba tratando de ver de qué manera podía yo apoyar, ayudar, claro. En fin. Pero me acuerdo perfecto que me cayó el 20 y dije, ¿en qué momento cambió mi vida? Y hoy soy del equipo de las familias que saben acerca del cáncer y que ya tiene... ¿En qué momento estoy averiguando y estudiando acerca de esto si hace 2 días no lo estaba haciendo? ¿Qué pasó? Fue muy difícil. Mi madre fue una mujer muy valiente y eso ayudó mucho, ¿sabes? Creo que también una de las cosas que a mí me ayudó a estar ahí es que sabía que se iba a morir pronto y que ahorita estaba aquí. Entonces, que lo importante era ahorita aquí. No después, ya cuando pasara ya lloraría. Y ya vería qué iba a hacer. Hubo quimios. Tres quimios creo que fueron. Pero desde la primera fue difícil, ¿no? Se empezó a adelgazar mucho, no quería comer. Le echaba ganas, pero es complicado. Y yo muchas veces me he preguntado qué habrá pasado por su cabecita. No sé que se requiera de uno cuando te dicen que te dolía? Vas a morir, ¿no? ¿Le sí. dolía? Al final sí. Al final sí ya le dolía su piernita. Ya tenía un tumor muy pegadito aquí en la cadera y ya el dolor era muy fuerte. O sea, para entender, metástasis, entiendo que el concepto metástasis es cuando el malvado cáncer empieza a contaminar otros órganos. Uh-huh. Ella tenía metástasis ya. En otros órganos. Ya, cuando le descubren a ella el cáncer, ella ya estaba en etapa 4. Ya no había vuelta atrás, ya no había manera. Me acuerdo perfecto que le preguntó al doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Con una entereza. Y el doctor le dijo, no te puedo responder eso, Irma, no lo sé. No, puede ser un mes, puede ser un año, no sé. Todo depende de cómo vaya reaccionando tu cuerpo. La operaron 2 veces, le quitaron 2 tumores. Pero ya lo que venía también era una tercera operación donde ya iba a quedarse sin poder caminar y, en fin, ya tenía mucho dolor. Y ahí es donde deciden ponerle morfina muy fuerte
y sabíamos que era muy probable que, pues, que viniera un paro respiratorio y ya no. ¿Y así murió? Sí. Yo estaba, fíjate, yo estaba contratada para ir a Baja California a trabajar, a hacer teatro. Iba a hacer unas lecturas, iba yo sola, iba a hacer unas lecturas. Me acuerdo que le dije a mamá, cancelo ahorita, no voy, mamita. Ella estaba entrando al hospital la última vez. Dije, cancelo ahorita el trabajo y la Lozano me vio desde la cama y me dijo, estás pero loca. Tú vas y cumples tu compromiso. Ella lo hizo. Ella lo hizo antes de morir. Ella se fue a Monterrey a dar una función en silla de ruedas, a hacer una lectura en silla de ruedas. Qué lecciones, ¿no? Y aparte, ustedes los que se dedican al arte de entretener y de dar emociones a las personas haciendo personajes que no son ustedes, tienen una máxima que es el show tiene que continuar. Uh-huh. Y que la función solo se cancela con un acta de defunción. Con un acta de defunción. Pero de uno, no de un familiar. Fíjate. Ella regresó de dar función en Monterrey, se subió al coche, porque se fue con una señora. Yo no podía, yo estaba trabajando, mi hermano tampoco pudo acompañarla, pero una señora que nos ayudaba fue con ella y regresó con ella. Se subió al coche, me acuerdo perfecto, me volteó a ver y me dijo, María Rebeca, no te pelees ya con tu hermano, yo ya me voy. Y entonces mi primer instinto fue voltear y decirle, pues dile a tu hijo, ¿no? O sea, seguir. Claro. Y en ese momento me quedé y le dije, sí, ma, te lo prometo, quédate tranquila. No nos vamos a pelear. Y no es porque mi hermano y yo nos peleáramos mucho. Pero bueno, como todos los hermanos, de pronto teníamos, y sobre todo en un momento tan álgido, saber que se te va a morir la mamá. Mi hermano y yo tuvimos que hacer equipo muy fuerte. Reaccionamos bien, reaccionamos juntos, porque hay familias que se disipan, pues, ¿no? Pero aún así somos de carácter fuerte los dos y congeniar en lo que era lo mejor y querer hacer lo mejor para la mamá, cuando también ahora me doy cuenta que hasta de pronto la invalidábamos, ¿no? Por querer ayudar. Claro. Hasta que ella, la Lozano, también tenía su carácter. Decía, a ver, ya estuvo los dos, ¿no? Los dos también tarugos, ni tú ni tú. Se hace lo que yo digo que es esto. Ah, ok. Pero, ¿cómo muere? ¿Dónde muere? Entra al Hospital Español. Le van a hacer, para ver si le van a hacer lo de la última operación. Yo estoy de viaje, me habla mi hermano y me dice, María Rebeca, el dolor de mi mamá ya es insoportable, lleva ya 2 días muy mal, le han puesto ya mucho analgésico y sigue doliéndole, le van a dar ya un shot fuerte de morfina y es muy probable que vaya a tener una reacción. Y le dije, espérame tantito, nada más, espérame tantito. En ese momento hablé con la gente que me había contratado. Me costó trabajo, ¿no? Porque mi mamá y mi papá me educaron precisamente a eso. No se puede cancelar, ¿sabes? Pero mi mamá se iba a morir. Entonces, sí fue una decisión de vida de decir, ¿me la voy a perder o...? O sea, si lo vemos con la disciplina actoral, pues a lo mejor hay que dar la función. La vida real es otro boleto. Tú tenías que estar con tu mamá. ¿Llegaste con ella? Sí, me esperó. Me esperó porque además la gente de Baja California... O sea, te esperó y no le pusieron el shot de morfina duro. Se lo pusieron... A ver, déjame acordarme cómo estuvo. Se lo fueron poniendo paulatinamente. Como sé, es una decisión tremendamente complicada, difícil para ustedes como hijos. O sea, porque si me tardo, le va a doler más y se está muriendo del dolor. Pero, ¿y si me quedo, fallo a mi trabajo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entre el deber y el querer. Estaba yo en... Ay, no me acuerdo ahorita el lugar de Baja California, pero de ahí me llevaron en ambulancia hasta La Paz.
el de la ambulancia creo que hizo una hora y media. Yo venía llorando porque yo sabía que mi mamá venía, ya venía el proceso de ponerle la morfina en lo que yo llegaba. Alcanzo a llegar en la madrugada, si fue así. No, llego en la tardecita, como a las 12, llego a la Ciudad de México. Ya mi madre todavía está en el hospital, está mi hermano, y le digo a mi hermano, vete a la casa, por favor, vete a bañar, vete a dormir, vete a descansar. Ya llegué yo, en lo que vemos cómo está, yo te marco ahorita, tú tranquilo, vamos a ver. Mi hermano se va. Yo me quedo con mi mamá, duermo con ella esa noche todavía, alcanzo a hablar con ella un poquitito, y estaba como que iba y venía, y a las 4 de la mañana se empieza a quitar las cobijas y me empieza a decir, es que tengo mucho frío, y se quitaba las cobijas. Y yo le decía, pues tápate, ¿no? Pues si tienes frío, tápate, mamita, tápate. Y otra vez se las volví a quitar. Y me decía, no, es que tengo mucho frío. Y a la segunda vez que le dije, tápate, me di cuenta que algo ya no estaba bien. Que eso ya no era. Ahora, estaba también bajo los efectos de la morfina. Uh-huh. O sea, estaba dopada, pues. Estaba dopada, ¿no? Estaba alucinando de alguna manera, su cuerpo estaba teniendo reacciones. Y en ese momento me di cuenta que venía, que ya venía él, que ya se iba. Y entonces lo único que... Y empezó a sonar. Me salí, le hablé a la enfermera, entró la enfermera, y en cuanto entra la enfermera empieza a sonar una alarma en el hospital. ¡Guau, guau, guau! Que yo ya la reconocía porque ya la había oído yo unos días antes, que era cuando había un problema de que alguien ya iba a morir y era cuestión de que lo sacaban o no. Y cuando empieza la alarma me doy cuenta que es para mi mamá. ¡Uf! Y entonces, antes de que entraran todos los doctores, lo único que le alcancé a decir es, espera a tu hijo, espera. Ah, no, ella me dijo todavía, ay, Gustavo. Ella todavía me dice, antes de que entren los doctores, voltea a ver para arriba y me dice, ya me voy a morir. Y le digo, tranquila, mamita. Me dice, no. Y veía para arriba y me decía, ya me voy a morir. Nada más le dije, espera que llegue Rafael Omar, por favor, espera que llegue Rafael Omar, mi hermano. Y en eso ya me sacaron los doctores, empezaron a entrar. Yo me acuerdo que yo todavía estaba paradita así en la puerta y le sonreía a los doctores, ¿no? Cuando entraban así como... No sé por qué sonreía. Pero Irma, me queda bien claro que se fue contenta con el trabajo que hizo contigo. Sí, sí, sin duda. Y eso fue también lo que me sacó adelante, ¿no? Porque cuando vino ya todo el shock, ya todo, cuando ya muere, el velorio, en fin, yo decía, bueno, mi mamá no va a querer que yo me vaya al hoyo, ¿no? Pues ella me educó para salir adelante, ella me dio el ejemplo, ella se fue a dar una función antes de morir, ¿no? O sea, si ella tenía esa fortaleza y esa entrega, la única manera de honrarla es salir adelante. Claro, eso lo tenía en teoría primero, ¿no? Porque los trancazos fueron seguiditos. Mi mamá, el divorcio, luego la lana, luego sin casa. O sea, fue pum, 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 pum. Sí, porque la realidad finalmente supera a las expectativas que uno pone y que ponemos. Además, uno pone, Dios dispone, y llega el diablo y lo descompone. ¿No? Yo pensé que iba a vivir con Nicolás toda mi vida. ¿Cómo recuerdas a Irma? ¿Cómo recuerdas? O sea, ¿cuál es, si yo te pidiera los tres consejos o los tres regaños, porque los regaños son consejos, porque si las madres no nos hubieran regañado, seguramente hubiera sido unos gandules todos. Seguro nosotros. Que sí. ¿Cuáles son los tres consejos o tres regaños más ricos de Irma Lozano? A ver. Hazte responsable de tus acciones. Desde muy chiquita. Esa fue la primera. Hazte responsable de tus acciones. No busques responsabilizar a los demás de lo que tú haces. Y esa ha sido, una clave. La otra, me acuerdo, la primera vez que tuve una tarjeta de crédito, una cosa de estas que, pues yo era
pagaba y no pagaba. Y claro, pues le hablaban a mi mamá porque era el teléfono. Que... Y mi mamá para esas cosas era muy puntual. Ella tenía que pagar algo y lo pagó, ¿no? Como debe de ser. Como debe de ser. Pero pues a mí me valía. Y me ponía una regaña. A ver, María Rebeca, hazte responsable de tus acciones y no me embarres a ti en tus cosas. Y aprendí entonces a manejar y administrar mi dinero y mis acciones. Y otra, nunca va el novio al trabajo. Jamás. ¿Que lo llevabas o qué? No, nunca. Pero es, de esas fueron sus primeras. Tu novio no va nunca a tu trabajo. Tú vas, tú trabajas, después si quieres van al cine, pero tú no vas a andar ahí, ni él va a andar ahí pegadito contigo, ni se va a ir a las filmaciones, ni se va a la novela. Mejor. No se mezcla. Son grandes consejos. Y los tres me han funcionado. Oye, ¿y tú vivías en unión libre con un hombre de, no, de nombre Nicolás, ¿no? Nicolás. ¿Correcto? Con Nicolás Pacheiro. ¿Y qué o sea, después de la muerte de tu mamá, sobreviene la separación de ustedes? Sí, vivimos 12 años juntos, maravillosos. ¿Por qué no fuiste a mamá? Es así por decisión, fíjate que... ¿No, no quieres ser mamá? No, nunca tuve el reloj biológico. Cuando entendí que era el momento que lo tenía o no, dije, no, no quiero, estoy bien así. Soy muy buena tía, mis sobrinos, pero yo, hijos, la verdad es que yo admiro mucho a las mamás. Es una vocación que yo no tengo. Ok. ¿No? Y me quedo tranquila con eso. ¿La muerte de tu mamá tuvo que ver algo con tu separación, con sí, tu divorcio? Sí, un poco, sí. Sí, claro, porque... ¿Te afectó? Me afectó mucho. Y yo no entendí... yo hice a Nicolás a un lado también, no lo involucré claro. En el proceso por querer cuidar. No, pero sí hubo un alejamiento. ¿Te arrepientes? No. ¿Cómo no, cada estás quien... ahora? Bien, solterita, bien. Sin novio, contenta. No estoy negada tampoco, pero pues tampoco ha llegado como la persona, ¿no? Es que ahorita está complicado con la pandemia. ¿Cómo le voy a hacer, uno, no? ¿Cómo le voy a hacer, Dios? María Rebeca, gracias por estar en esa que es tu casa. Ay, te quiero. Para mí fue un grato y alto honor el platicar contigo. Te quiero tanto. Y a ti. Tanto te admiro, te quiero y te agradezco infinito. Gracias, querida amiga. Ella es María Rebeca Cepeda Lozano. María Rebeca. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Vamos!